¿Qué tal? Muy buenos mediodías para todos. Estamos acá en Moreno Noticias, primera edición. Hoy en reemplazo de la señorita Yanina Ayala, que está con un problema familiar, y le mandamos un abrazo grande. Mi nombre es Víctor Parada, estoy junto con Federico Yuela en los estudios, con el señor Rodrigo Solórzano en la calle trabajando, junto con Karina Cereijo también. Estamos dando inicio entonces a este noticiero que hacemos habitualmente a mediodía a partir de las 12, que ustedes están acostumbrados a ver. Vamos a empezar con las vías de contacto. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, vía teléfono de línea 0237, si está fuera del partido de Moreno, 462-0583. Y por celular o WhatsApp, si quieres mandar un mensaje de esa manera, 011-15-5055-6911. Las redes sociales que también funcionan en este programa, Moreno Noticias, primera edición. Recuerden que ese primera va con número. En Twitter, arroba Solórzano Rodri. Y en YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano. Vamos a pasar a las primeras noticias que tenemos en el día de hoy. Estuvimos en... Perdón. Me estaba olvidando el clima. Sorry. Parcialmente nublado. Tenemos una temperatura de 20 grados. ¿Estás seguro que hace 20 grados, señor Oyuela? Muy bien. Y la sensación térmica también de 20 grados. Se nota, se siente, se percibe ese otoño, ¿no? Uno lo ya las hojitas en el piso, uno lo ve como de otra manera. Ya el verano, y después de este feriado largo que hemos tenido, ya se puede decir que se terminó y que arranca finalmente el año. Vamos a tener como 3 semanas sin feriado. Mire lo que le digo. Bueno, ahora sí. Qué bueno. No sé, para algunos sí, para otros no. Daniel de Sosa es quien está en este momento en la cabeza del ANSES de Moreno, es el que está como titular. Estuvimos conversando con él por dos temas. Uno, por este tema de las garrafas sociales, qué estaba sucediendo, si cómo era el trámite que se tenía que hacer. Y por otro lado, también si hubo o no hubo una intervención en el ANSES de Moreno. Pasamos a eso. No, para nada, no. Porque se dijo que en un momento que estaba intervenido, digamos, se está reorganizando. ¿Qué es la situación que se encuentra en este momento? No, como todos saben, hubo asambleas en la UDAI 3 días. Vino el jefe regional, con quien yo trabajaba, era asesor de él. Y no, van a nombrar un jefe nuevo, que soy yo, pero nada que ver con que esté intervenida. Muy bien, bueno, vamos a hablar del tema de garrafas. Te vi activo trabajando con esto. A partir de hoy se inicia el trámite. ¿Cómo, para que el vecino sepa cómo tiene que conseguir esta garrafa social? Sí, en principio se le va a liquidar en las cuentas que cobran algún beneficiario de ANSES, sea asignación universal por hijo, jubilados, pensionados y demás. Todos aquellos que cobren hasta 2 sueldos mínimos los pueden solicitar con el formulario. Y todos aquellos que cobren 3 sueldos mínimos, pero haya un discapacitado en la familia. Pueden pedir hasta 2 garrafas, se le va a depositar el valor de 2 garrafas. ¿Este monto es de? 77 pesos por garrafa. ¿Tiene que venir hasta el ANSES, llenar un formulario? Sí, hay que llenar un formulario, presentarlo en ANSES, ANSES lo carga pidiendo la solicitud. Pero siempre y cuando no lo cobren, porque aquel que tenga un beneficio se le va a liquidar automáticamente a partir del 6 de abril, que es día de hoy. Ajá. O sea que esto, en la cuenta que ellos tengan, se va a depositar ahí el dinero, de esa manera lo van a tener. Claro, todo aquello que cobren un beneficio, que tenga número de cuenta, se le van a depositar hasta 2 garrafas. Perfecto. Y después, con esto, ¿hacia dónde se tienen que dirigir para poder hacerse de esta garrafa? En los locales donde vendan garrafas comunitarias, que ya como todos sabemos, ya venían comprando y demás, que antes se subvencionaba a los lugares de garrafa. La idea del gobierno es no subvencionar más a los empresarios de garrafa y sí subvencionar a los beneficiarios de ANSES. Entonces se recomienda que vengan en horario de atención, que es... De 8 a 14 horas. Se va a empezar a cargar a través de esta semana o la semana que viene, ya vamos a empezar a cargar las solicitudes de la garrafa. O sea que podrán disponer en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo será para que ya podrán tener su garrafa? Sí, porque como te decía recién, como todo se les van a liquidar automáticamente a partir de hoy, yo creo que el reclamo va a ser mínimo, todo aquello que cobren 2 sueldos mínimos y demás, porque todos los beneficiarios de ANSES se le van a liquidar y todo tiene número de cuenta, como vos sabés,
casi todos ya tienen, cobran por bancos y demás, que ya tienen las tarjetas, asignación universal por hijo, los jubilados, pensionados y todos aquellos beneficios de ANSES. La verdad que es, la gente se tendría que dar cuenta que es para todos aquellos que no tengan gas natural, zonas que no tengan gas natural y realmente necesiten la garrafa, ¿no? Sería bueno que la gente también ayude un poco a que el gobierno le dé este beneficio a los que más necesitan. Por otro lado, bueno, hace poco que tomaste acá, en términos de atención o algo que quieras comentar, digo, ¿cómo lo encontraste? No, en realidad era un pedido justo de los compañeros y demás. Como en todos lados, los gremios peleaban y luchaban por los compañeros. Algunas medidas un poco fuertes, ¿no? Porque cerrar el ANSES y realmente no atender al público, que realmente es lo que necesita hoy, es que el Estado esté apoyándolo a las personas. Se complicó un poquito 3 días. Pero la verdad que el equipo es bueno, la gente trabaja, como verás, se levantó la asamblea y se está atendiendo de 8 a 14, no se corta número, todo el mundo viene y se atiende. La verdad que los compañeros le están poniendo buena voluntad. Por último, vi que había mucha gente, estabas atendiendo, haciendo trámites, cola, ¿encontraste gran cantidad de personas que vienen por este trámite y por otros? Sí, hoy calculamos entre 500 y 600 personas por el tema garrafa. Tenemos más o menos 200 personas que las separamos, como vos viste, hay una camioneta que es de apoyo, que estamos atendiendo Progresar y UBI, Asignación Universal por Hijo. Sí, y después viene mucho por las jubilaciones nuevas, que realmente se sigue con muchos turnos, y más o menos calculamos entre 800 y 1000 personas por día que vienen a la UDA y Moreno. También vamos a agregar a aquellos que quieran informarse un poquito más o que no estén al tanto de esto, pueden ingresar en internet fácilmente, se puede poner Garrafa Social en el Google o www.programahogar.gov.ar, ese programa, ese GOV, perdón, va con B larga. Saber que los precios máximos que tienen en venta al público la fraccionadora es de 53 pesos con 70 y la de distribuidoras de los comercios en 97. Así que bueno, hay más información ahí, algunos de los lugares donde se pueden ir a buscar esta garrafa. Esto es un tema. En el día de ayer, ¿no?, había gran cantidad de gente. Realmente uno ve la masividad que convoca un lugar como ANSES, la masividad de gente. Y ante esto estuvimos conversando, porque esto también trae problemas, y problemas claramente en la atención. No solo porque era un feriado, digo, veníamos de un feriado largo, se sumaba esto de la garrafa, sino porque habitualmente hay mucha gente que está requiriendo servicios de ANSES y esto se complica a la hora de atender. Por eso estuvimos hablando con Carlos Ortega, de APOPS, delegado, y Pablo Lopardo, de ATE, también delegados, que estaban, nos comentaron que estaban en estado asambleario todavía, justamente por falta de empleados, entre otras cosas. Hablamos con ellos. Estado de asamblea, después de una semana de habernos reunido con el jefe regional, vos ves las características que tiene esta unidad de atención, donde se desborda permanentemente de gente. El partido de Moreno tiene alrededor de 600.000 habitantes y donde todo lo que tiene que ver con la seguridad social pasa por el ANSES. Bueno, ahora se agregó el tema también de la garrafa que le van a dar la ayuda social. Y obviamente desborda permanentemente de público esto, no tenemos personal suficiente para atender a toda la gente que viene, y ese es el reclamo, e insumos también, computadoras que faltaban. Se llegó a un impasse con el gerente regional, donde nos dijeron que van a evaluar la posibilidad de traer más cantidad de personal. Nosotros estimamos que necesitamos, como para organizar otra vez esta oficina, no menos de 13 personas para atención al público, que, bueno, evidentemente no es que nosotros estamos inventando nada. Cualquiera que pasa permanentemente por las puertas del ANSES se dará cuenta que no se está atendiendo de la mejor manera. Y esto provoca que tengamos enfrentamiento permanentemente también con el público. El público necesita ser atendido, sabemos esa situación. Nosotros somos los primeros en decir
que toda la gente que se acerca acá al ANSES es porque tiene una necesidad específica. Entonces, queremos atender a todo el mundo, pero no tenemos los recursos para atender. En principio, recursos humanos. Después, recursos técnicos, computadoras, impresoras. Ahora, en estos días, han acercado algunas computadoras, algunas impresoras nuevas. Pero si no tenés el personal que las pueda manejar, estamos en la misma situación que antes. ¿Cómo es el trabajo diariamente de ustedes? Digo, porque es gran cantidad de personas todo el tiempo. Sí, bueno, es lo que te decía Carlitos. Nosotros tenemos una población cercana a los 700.000 habitantes, una superficie muy similar a la de Capital Federal, y tenemos solamente este edificio, el de Trujuy, donde trabajan nada más que 6 personas atendiendo público. Así que te imaginarás que la relación con el público, más allá de que uno intenta hacerlo de una manera humanitaria, termina uno desbordado, ¿no? Porque también es cierto, y las personas tienen razón con respecto a la necesidad de la realización del trámite. Nosotros estamos conscientes de eso. Es por eso que en los últimos tiempos nos hemos dado a la lucha por mejores condiciones y más personal. Bueno, ese es el compromiso del que te hablaba él. El 13, supuestamente deberían estar las 13 personas con las computadoras y las impresoras que nosotros necesitamos para funcionar. Lo cierto es que, bueno, esto no es una situación que solamente tenga que ver con el ANSES. Es lo que está atravesando a todo el Estado Nacional, lo puedes ver y puedes consultarlo con los compañeros al lado de PAMI. Nosotros creemos que esto se enmarca dentro de un proceso de ajuste en el cual con la misma cantidad de personal quieren hacerlo rendir hasta el punto de llenarnos de tramitaciones con la misma cantidad de personal. Y bueno, eso termina repicando en la salud de los compañeros. Nosotros tenemos muchos compañeros con largos tratamientos. Esta es nuestra situación y por supuesto nosotros vamos a hacer lo posible desde nuestro lugar como laburantes de poder hacer lo necesario para poder modificarlo. Bueno, veo que también hay una camioneta, ahí que me decías que por ahí no está en uso. ¿Qué es lo que sucede? No, el tema de la camioneta es un paliativo donde se van a tomar algunos trámites, porque evidentemente adentro no se puede realizar por la falta misma de personal. Ahora, la realidad es que el ANSES empieza a trabajar a las 8 de la mañana. Cuando viene esta camioneta, viene la regional, cae a las 9 y media, 10 de la mañana, toda la gente ya está esperando hace mucho tiempo, viendo que no se le puede realizar el trámite. Nosotros ponemos nuestra mejor voluntad. De hecho, entendemos cada uno de los reclamos. Siempre somos nosotros los que, te vuelvo a repetir, ponemos la cara. Se da una situación de disputa permanente entre la gente y los trabajadores. Nosotros como trabajadores entendemos, porque toda la gente que viene acá también. Vos imaginate el ANSES, desde que nace una persona hasta que muere una persona, todos los trámites se realizan acá en el ANSES. Por lo tanto, es necesario que se incremente el personal. Nosotros cuando estamos peleando mejores situaciones de trabajo, no quiere decir que se discuta solamente salario, porque la gente a veces se confunde, que estamos de paro porque reclamamos. No, no reclamamos salario, estamos reclamando que las personas que vengan al ANSES puedan ser atendidas debidamente, como corresponde. Entonces, también está bueno, y te agradezco que ustedes se hayan hecho presente, porque la gente tiene que saber que a veces la noticia llega distorsionada, que los trabajadores de ANSES no están peleando por mejores condiciones propias de trabajo, sino mejores condiciones de atención. Para que la gente, porque si la gente está bien atendida, a nosotros nos favorece, la gente pasa menos tiempo acá en el ANSES, nosotros podemos desarrollar nuestras tareas de la mejor manera. Y bueno, eso es lo único que estamos pidiendo por ahora. Bien, lo que nos iban comentando tanto Carlos Ortega como Pablo Lopardo es que, esto va a llegar hasta como fecha límite, este estado asambleario, hasta el día lunes. Y bueno, si no se define algo, seguramente va a haber alguna medida fuerte en estos días. Así que bueno, si sabemos algo más, se lo vamos a estar comentando. ¿Estamos en condiciones de decir que pasamos al primer corte, señor Federico Yuela? Exactamente. Estamos cerca del primer corte, entonces vamos a hacer el primer corte y ya enseguida estamos con ustedes. ¡Hola!
el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-405800, www.sommer.gov.ar. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Continuamos en Moreno Noticias, primera edición, en este segundo bloque. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la asignación universal por hijos, que se recibe en Moreno Centro, en Correo Argentino, donde ayer directamente el correo, sin previo aviso, estaba cerrado. Aparentemente era el día del correo. Y mucha gente se aglutinó en el lugar desde las 4 y 5 de la mañana. Nos contaban esto. Nuestro reclamo es por el correo, o sea, la atención que da a la asignación universal. Nosotras todos los meses vamos a cobrar y el correo era a las 10 de la mañana. Nosotros hacemos fila desde las 4 de la mañana. Ellos salen a las 11 del mediodía recién a atendernos. A las 12 del mediodía, si no llega el camión o no llegan los recibos, te avisan que no llegan los recibos. El mes pasado nos pasó lo mismo. Fuimos un lunes, terminamos... Tuvimos que ir un martes porque no llegaron los recibos y jamás salieron a decirnos antes, nos hicieron comer cola. Hoy yo vine sola, pero siempre vengo con mi bebé, tengo una bebé de 7 meses que no la puedo dejar. Hay mamás que vienen con los bebés, el correo está lleno de chicos pasando frío, calor, hambre, sueño, que tienen que venir porque tienen que cobrar, necesitan la plata. Y ya es la
infinidades de veces que nos hacen lo mismo, la mala atención o si nos tratan mal. Y pasa así. Hoy no nos avisaron nada. Nosotros tenemos fecha para cobro hoy y esperamos hasta las 10, el correo no abrió. Nos pusimos a mirar por adentro de la persiana y adentro, en una mesa pegada, están los carteles donde dicen que el correo paga recién mañana. Y nosotros tenemos fecha de cobro y nadie puso un cartel afuera para avisar que no cobrábamos hoy. Pero nadie nos atendió. No hay nadie en el correo. ¿De qué hora estás? De las 5. ¿De las 5 de la mañana viniste a hacer el trabajo? Sí, pero hay gente de más temprano. ¿A partir de qué hora tendría que estar atendiendo? De las 10. Pero no hay nadie, ni un cartel, nada. Llegaron y no había nadie. ¿Y esto es algo que pasa seguido? Pasa seguido. El mes pasado, viste, no estaban los recibos, abrieron a las 10, pero a las 12 mediodía recién nos dijeron que no nos iban a pagar. Y el caudal viene muy tarde, viene 11 y media de la mañana. Nunca entramos antes de 12 menos 10. Decías mucha gente, que como es una manta. Sí, es, vos vas ahí, ves la fila y a veces llega hasta la, no sé cómo se llama, el paso nivel del bingo. Y es gente, está con chicos, está bien. O sea, uno tiene que hacer fila para cobrar o para pagar y todo, pero también es la atención. Tienen que tener preparado ya las cosas, me parece, porque es algo que se paga todos los meses y todos los meses vivimos lo mismo, de venir temprano e irnos con nada. Hay gente que se gasta lo que le queda de la plata en comprarse un jugo y un paquete de galletitas y se vuelve caminando. Una de las chicas, ella creo que el mes pasado se volvió pidiéndole al colectivero que la lleve porque no tenía plata para cargar la sube. Aparte, un cartel hubieran puesto, hoy no abrimos, es el día del correo. La vecina de al lado nos dijo. No podemos así. ¿No saben por qué no atendió? Hoy dice que es el día del correo, supuestamente. Yo no tengo ni idea, dijeron así. Y mañana tenemos que venir a las 4 de la mañana de vuelta para que nos... Pagan dos números. A partir de las 12 de la noche, si quieren venir, va a haber gente haciendo fila, porque van a haber dos grupos más grandes de los de hoy. Bien, y ustedes saben que esta gente cobra de acuerdo al número, a los últimos números del documento. Ayer, lunes, era el número 0 y hoy es el número 1, bueno, o 000 y 001. Se van a juntar porque al no haber cobrado en el día de ayer, esta fila se estaba haciendo en el día de hoy y se sumaban esto. Así que una gran cantidad de gente aglutinada hoy en el correo argentino para poder también cobrar esta asignación. Y también, ¿no? Todos dicen como no hay personal suficiente, no es buena la atención, en fin, algo que está presente aquí. Vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que hace días nada más sacamos una nota con lo que es la apertura oficial de la Liga Especial de Fútbol, que ya lleva unas cuantas ediciones, la 18ª, me estaba contando el señor Rodrigo Solórzano, el productor de este noticiero. Y allí encontramos a una persona que justamente es de Tucumán, se llama Carlos Rivero, que estaba viendo todo lo que estaba sucediendo porque quiere replicar esta actividad en Tucumán. Hablamos con él. Sin duda alguna, esto realmente es un gran esfuerzo, pero estamos en la 6ª edición a partir de esta idea de la Granja Andar de la Asociación Civil Andar, abrazada a la Fundación Valores Especiales, de la cual represento, de la provincia de Tucumán. Venimos desarrollando la liga ya desde el 2010. Estamos por iniciar la 6ª temporada. Y sí, con mucho esfuerzo, con mucho ahínco aparte, porque bueno, es una propuesta que nos estimuló tanto y acá estamos, digamos, con un grupo de amigos de hace mucho tiempo y desarrollando esto que es extraordinario con un punto, digamos, a tener en cuenta que en Tucumán el desafío, más allá del trabajo con las escuelas, fue introducir uno de los clubes. En los clubes convencionales, como los más conocidos que están jugando el fútbol a nivel nacional y que otros que jugaron, y me refiero a Atlético, San Martín, que ya tienen sus grupos de trabajo, un núcleo específico de la liga dentro de su estadio, y bueno, el chico puede aparecer haciendo este trabajo 3 veces a la semana.
Contanos un poquito más allá de la participación de estos clubes que han participado en torneos importantísimos de AFA, en nacionales. Digo, la recepción por parte de la comunidad en general de la liga. Bueno, la verdad que es una fiesta. Siempre que nosotros nos encontramos con la actividad, es una fiesta en el sentido que la comunidad toda está participando. O sea, el chico dejó de estar detrás de la tela para estar dentro de la cancha. Entonces eso simula un hecho muy, muy puntual e importante. La familia ahora acompaña mejor. Y por eso decía que es una fiesta, porque es un encuentro donde más allá de que vienen todos los equipos, viene toda la familia y es muy, muy agradable. ¿Qué cantidad de participantes tienen hoy? En estos momentos tenemos 16 equipos. ¿De cuántos jugadores? ¿10 de por cada? Claro, sí, más o menos es 10 por cada equipo y eso sería en los masculinos y 3 equipos femeninos. ¿Y cuándo arrancaron? Y cuando arrancamos había 4 equipos, después se sumó a 42 porque trabajamos con las escuelas, pero un poco saliéndonos y dejándole de poner tantas cargas a la escuela, considerábamos que el trabajo tenía que estar más cerca de la familia, en el sábado y el domingo que el chico poco hace, y no ponerle tantas cuestiones más a la escuela que ya tiene. Y bueno, entonces se redujo el número de equipos, pero se trasladaron esos jugadores a los clubes de su barrio. ¿Cuándo y cómo se llama? ¿Cuándo comienza y cuándo, cómo se llama la liga? La liga en Tucumán se llama Liga Tucumana de Fútbol Inclusiva. Tenemos dos etapas durante el año, una apertura y una clausura. En el mes de abril, durante abril, mayo y junio se está jugando la apertura. Hay un impas por el invierno y volvemos en agosto para terminar prácticamente casi en octubre junto con lo que sería el cierre en Buenos Aires del Nacional. Así que, bueno, es un cronograma un poquito ajustado que tenemos ya y acordado con la gente del país. Y vamos a agregar otra buena noticia aquí que está pasando en nuestro partido de Moreno. 5 nuevos jardines de infante en Moreno. Así titula Semanario Actualidad, que ya en este momento estamos teniendo en pantalla. 2 establecimientos educativos de nivel inicial ya están en funcionamiento, ubicados en los barrios Aras Trujuy y 3 de Diciembre. Y tras haber finalizado las obras, ambos iniciaron el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2015. El de Aras Trujuy lleva el número 961, está ubicado en los Aromos entre Discépolo y La Amistad, mientras que el del barrio 3 de Diciembre se encuentra en la calle Grandoli, esquina República Dominicana, y lleva el número 963. Otros 2 nuevos jardines de infantes situados en barrio La Esperanza y Los Hornos de Cuartel Quinto están próximos a inaugurarse también. Comenzó la construcción de otro en Villanueva. ¿Sí? Además, se encuentran en reposición de obras los edificios de los jardines número 938, ubicado en lo que era el Riglos, 928 de Ruta 25 y 904 de Barrio La Victoria. Bien, esta es la noticia. Entonces, educación, 5 nuevos jardines de infantes para Moreno. ¿Qué tenemos en este momento? Los números de la suerte. A ver, señor Federico Yuela, dígame, a ver si tuvimos suerte o no tuvimos suerte. Vamos a contarle a la gente cómo le fue. Bueno, Quinela, la primera. Nacional, 8.251, 8251. La provincia, 1.609, 1609. Y en Santa Fe, 2.842, 2842. Bueno, espero que haya sido de la suerte para ustedes. ¿Usted, señor Oyuela, sí? ¿Tuvo suerte? Bueno, menos ese dice que jugó cualquiera. Suele suceder, es muy común esto. Vamos a hacer el segundo corte. Ya venimos con Moreno Noticias, primera edición. No, 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 no.
what you are. Yeah, you smiled in my face, then ripped the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. Guardián del Confort te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar. Descubrí su nuevo sector Tecno. Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito. También créditos a sola firma. Entrega a domicilio sin cargo. Guardián del Confort, 47 años en Moreno. Siempre brindando tecnología y confort en el oeste. Moreno, municipio. Moreno, municipio. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Atendemos a vos. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Thank you.
y último bloque de Moreno Noticias, primera edición. También volvemos a este diario que se hace vía internet, Semanario Actualidad, y nos encontramos con otra noticia bastante desagradable. Bueno, habría intentado robar una moto y lo mataron. Tenía 15 años. Vamos a ver y repasar un poquito acerca de esto. Un adolescente de 15 años murió en el hospital de Moreno. Había recibido un tiro en el cuello. La justicia investiga si este chico intentó robar una moto y por este motivo lo mataron. Cerca de las 6 de la mañana del pasado domingo 5 de abril ingresó al hospital Mariano y Luciano de la Vega un chico con una herida de arma de fuego en el cuello. Falleció en el quirófano. El adolescente llegó al centro sanitario morenense acompañado por otra persona mayor de edad que presentaba golpes violentos en distintas partes de su cuerpo. Ambos fueron llevados hasta allí por un conocido del joven. Desde la guardia del hospital se hizo lo que se debía, dieron parte a la policía y oficiales de la comisaría primera de Moreno se hicieron presentes en el nosocomio e interrogaron al acompañante del chico muerto. Las primeras diligencias indicaron que el adolescente fallecido se llamaría Pablo Solís. Tendría 15 años y estaría domiciliado en el barrio Cascallares. Tenía un balazo en la garganta. También se determinó el lugar del hecho. El suceso se produjo sobre la calle Monteagudo entre El Tiziano y Alberdi, en el barrio Las Piñas de Moreno Sur. Hacia ese lugar se dirigieron varios patrulleros y aún no estaba claro el móvil del homicidio del joven Solís. Una vez que los oficiales llegaron a la zona, comenzaron a recabar testimonios de supuestos testigos, a la vez que el ambiente se les tornó cada vez más agresivo, ¿no? Una muchedumbre se acercó al probable escenario del crimen. Los investigadores comenzaron a dilucidar el sangriento suceso. El chico habría estado junto a otras personas en un kiosco ubicado sobre Monteagudo. Posteriormente, habría intentado robar la moto de uno de los individuos presentes. Este sujeto habría extraído un arma y le disparó. El certero balazo, se presume de calibre 22, se alojó en la garganta. Aún la pesquisa tiene algunos puntos por aclarar. Se armó una pelea y el chico quiso huir con el primer vehículo que encontró. ¿Por qué hubo otro sujeto salvajemente golpeado? ¿Intentó realmente robar la moto? Simplemente se trató de una justificación ante lo injustificable, es decir, la muerte del chico. Bueno, existen muchos interrogantes que en el expediente judicial deben ser esclarecidos. Mientras que se trabaja en este sentido, la atención se adueñaba del lugar, familiares y amigos del adolescente fallecido comenzaron a atacar a la policía y en la ya mañana del domingo se escucharon las primeras detonaciones de las escopetas con posta de goma a la vez que los patrulleros eran apedreados. Ante esta circunstancia y para evitar que la investigación sea cuestionada, el fiscal Leandro Ventricelli, que es el titular de la UFI número 1, dispuso que las tareas periciales sean realizadas por personal de Gendarmería Nacional. El cuerpo del infortunado jovencito fue remitido a la morgue judicial de Lomas de Zamora y se espera los resultados de la autopsia para determinar si efectivamente el balazo recibido era de calibre 22 y recuperar el plomo que permitirá ser cotejado en caso de hallar el arma homicida. Las fuentes indicaron que los investigadores son optimistas en la resolución del crimen, ya que contarían con pistas firmes que llevarían a desentrañar la identidad del asesino. Policiales, habría sido entonces un intento de robo, aparentemente, y lo mataron. Tenía este joven 15 años. Vamos a cambiar de tema, pero no sin antes avanzar un poquito sobre este caso que tiene que ver con las siamesas, esta noticia que salió de aquí, de este noticiero, que se encontraban hoy a las 10 de la mañana. El caso de la madre Paula estaba en el hospital Posadas. Nos estaban contando que realmente era una operación medio complicada y que, bueno, se estaba poniendo en su Face un número de cuenta. Al revisar la cuenta para que cualquiera que pueda ayudar pueda hacerlo, nos dimos cuenta que están faltando algunos números ahí. Así que estamos chequeando esto para que cualquiera que pueda hacerlo lo haga pertinentemente. Vamos a poner esa nota en algún momento aquí en el aire, pero bueno, quería avisar, esto está ahí dando vueltas y en cualquier momento se va a poder definir. Cambiamos nuevamente de tema.
Vamos a pasar a la semana pasada, cuando se hizo la apertura de la sesión en el Honorable Consejo Deliberante. En esa ocasión pudimos hablar con Damián Contreras para que nos haga una evaluación, tanto de lo que dijo el intendente, de lo que a él le pareció este lugar en particular. Damián Contreras habla con nosotros. En realidad, sorprendido en un primer momento con lo que algunos han denominado como la cantidad de sillas vacías que se encontraban en este recinto, y de alguna manera eso me parece que pinta, o sea, un último año de esta gestión municipal, de un intendente que empieza a transcurrir, como te decía, el cuarto y último año de su gestión, y donde esas sillas vacías nos hacen pensar que muchos sectores de la sociedad de Moreno, o sea, le empiezan de alguna manera a quitar el apoyo a este proyecto político del intendente municipal. De hecho, nos pareció que, bueno, que ante anuncios de la industrialización del distrito, nos pareció raro que no se encontrase ningún integrante de la Unión Empresarial de Moreno, que ante anuncios para el comercio de nuestro distrito, la Unión de Comerciantes de Moreno se haya encontrado ausente, abocada a otro tema, que es el tema de defender los intereses de los comerciantes del distrito, que hoy tienen un problema con el aumento desmedido de la tasa de seguridad y higiene en el distrito. La falta de las iglesias, la ausencia de los representantes de las policías locales, cuando también se estuvo anunciando, la ausencia de las autoridades de la justicia, la falta de las ONG, de las asociaciones civiles. Bueno, en fin, me parece que esas sillas vacías, de alguna manera, lo que nos demuestran es la fotografía del hoy, de una gestión que en este último tiempo ha perdido el respaldo de muchos sectores, como te decía, de nuestra comunidad, pero que así todo, por supuesto, tiene la responsabilidad de gobernar, tiene la responsabilidad de gestionar durante este último año, y en ese marco, yendo al discurso del intendente, creo que se han manifestado muchos anuncios, muchos de los cuales son repetidos de la apertura de sesiones del año 2014, anuncios como el tema del IDUAR como gerenciador de la tierra en nuestro distrito, como las obras que se van a realizar para lograr mayor energía en cuanto a la electrificación, en fin. Una serie de anuncios que han sido el tema de las tierras de Santa Brígida y Aras Trujuy, en cuanto a la regularización, todos anuncios que ya han sido hechos en el año 2014, que evidentemente durante ese año no se han cumplido, no se han llevado al objetivo final, que es realizarlas, y que tienen que ver, bueno, con nuevamente volver a anunciarlas, y esperemos esta vez sí, por el bien de los vecinos, por el bien de nuestra comunidad, que puedan ser realmente efectuadas. Bien, ya estamos cerca del final. Lo que tenemos que dar es el estado del tiempo. Puede ser, señor Federico Yuela. A ver, ¿cómo va a estar el pronóstico del tiempo para esta noche? 13 grados, dice. Y se ve algo nublado. Y para el día de mañana vamos a tener también, va a estar seminublado, podemos decir. 15 grados de mínima y 29. Mira, va a ser calor. Ahora estaba levantando un poquito la temperatura. 29 grados en el día de mañana. ¿Y qué nos queda, señor Federico? Cerrar con las farmacias de turno. Las farmacias de turno del día de hoy, que pertenecen al grupo B, ¿no? Es en este sentido, el grupo B que vamos a estar contando en este momento. Farmacia Romo, Libertador y Libertad. Esto es Moreno Centro. Farmacia Morales, de la Vega 463. Farmacia Escalela, Ruta 23. Número 6848, Madre Selva. Farmacia Sued, Managua 1568, en Francisco Álvarez. En Paso del Rey, Farmacia Rafa Nieco 869, Villa Zapiola,
Farmacia Sebastián y Salvador María del Carril 1931, ambas de Paso del Rey. Y recuerden que las farmacias de turno van desde las 8 de la mañana de un día a las 8 de la mañana del día siguiente. Hemos llegado hasta aquí, esto fue todo por hoy. Nos estaremos encontrando brevemente. De mí sabrán seguramente el viernes cuando venga con la columna de cine. A partir de mañana ya tendremos a Yanina Ayala aquí a la cabeza del noticiero nuevamente. Ha sido un placer. Nos volvemos a encontrar la próxima. Chau, chau.